Hoy asistimos también al almuerzo de Navidad que tiene también pues esta asociación de coches históricos, unos coches muy bonitos, y es una de las asociaciones más bonitas porque se llevan todo como una gran familia y son muchos, ¿eh? Y de muchas ciudades diferentes. Hoy ya vemos que van llegando y lo vamos saludando, así que también ellos, me gustaría que en esta ocasión pues dieran su mensaje de Navidad para todo el mundo en general, y vamos a conocer qué le piden ellos también al 2020, qué le piden este año a los Reyes Mago, ¿qué le habéis pedido? Pues yo no he pedido nada, a mí que no me dicen nada, que yo no quiero. Del año 2020. Yo nada, salud, es lo que quiero, salud, que tengan todos mis hijos salud y que puedan estar dispuestos para trabajar, nada más, que haya trabajo. Pues nada, yo vengo de Sevilla, me encanta Marbella, con los amigos de siempre, pero le pido salud y paz para todo el mundo, y que mis mellizos, nietos que voy a tener, que vengan con salud. Y un pan debajo del brazo, que hace falta también, ¿vale? Yo quiero que todo el mundo nos concienciemos del medio ambiente, que hay que cuidarlo también, que está la cosa muy fastidiada. El mar lo tenemos un poquito mal. Y lo demás, que mucha salud, mucha felicidad y pasarlo todo muy bien y ya está. Animáis con tus villancicos aquí las cuatro, ¿vale? Manoli, venga, Cari, vení. Venga, que vamos al coro, el coro, el coro, venga. Feliz Navidad y próspero año y felicidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Que Navidad de este día vamos a celebrar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, asistimos a la comida anual en vísperas navideña de esta asociación de coches históricos. El presidente también aquí con nosotros, Rafael Roja, y Javier García también, representación del ayuntamiento. Sí. Muy buenas tardes. Bueno, para mí es un honor poder aquí compartir esta comida con la junta directiva y los miembros de la asociación de los coches de época, porque realmente hace un trabajo magnífico en promoción de la ciudad, en promoción de los coches de época, y la verdad van a tener siempre la colaboración de este equipo de gobierno, porque realmente hacen un trabajo encomiable. Que ha dicho, ya para 2020 ya ha hecho ya. Ya. Además que sí, que se están comportando efectivamente como una corporación de las mejores que hemos tenido en San Pedro de Alcántara, mirando por los clubes, la gente que tiene, que son de su pueblo, que miran por su pueblo, y que estamos todos aquí pendientes a lo mismo, ¿eh? Presidente, que además habéis tenido una junta, imagino que había acordado ya cosas para el 2020. Mucho balance de. Sí, antes de la comida pues hacemos nuestra asamblea anual y bueno, pues vemos el estado de las cuentas, de temas nuestros, de los socios, de salida, y ya pues preparando el rally del año que viene y alguna salida más que queremos hacer por aquí por Marbella, o sea que, y San Pedro. Tenemos también, no sé si lo adelantar, los Reyes Magos, bueno, ya lo dijisteis en rueda de prensa, sí, hace poco, que también pues, podíamos recordar quién va a traer los Reyes este año. ¿Quién lo trae? ¿Los coches históricos? Vendrán estos, ya te doy la primicia, la intención es que nosotros queremos que los niños de San Pedro de Alcántara mantengan la ilusión y el encanto que significa la noche de Reyes Magos, y nosotros queremos que eso tiene que ir envuelto en algo tan noble como puede ser los coches de época, y sobre todo que es una noche especial, ¿no? Yo creo que la noche de Reyes Magos la recordamos toda nuestra infancia, y eso es lo que queremos para nuestros hijos, para los nietos, y en este caso ellos van a colaborar de forma desinteresada, como lo han hecho siempre, con mucho cariño, y sobre todo porque vamos a intentar, sobre todo, no utilizar. Porque me daban idea hoy, decía, pues los Reyes Magos podrían bajar en helicóptero,
podrían bajar en paracaídas. Yo creo que los Reyes Magos tienen que venir, porque vienen de Oriente, los Reyes Magos vienen de Oriente, y tienen que venir como se merecen. Y desde donde dejen sus camellos descansando, pues lógicamente vamos a poder contar con los coches de época para que realmente vengan y puedan realizar todo el desfile procesional, todo lo que es la salida de los Reyes Magos por las calles de San Pedro de Alcántara. Bueno, para finalizar, un mensaje navideño para esta fecha. Pues que feliz Navidad a todos y que el año que viene pues que volvamos a vernos aquí todos estupendamente. Que sea fructífero para todos y que vaya esto como tiene que ir, porque gracias a Dios intentamos de llevarlo lo mejor posible. Y aquí el señor alcalde nuestro sabe que dispone de nuestros vehículos para la colaboración de lo que necesiten los Reyes Magos y de su pueblo, que es el nuestro y que los queremos. Mi deseo es el que siempre he dicho: mucha felicidad, mucha paz, y que toda la gente que no tengan donde puedan comer un casito de pan, que se busque que el próximo año lo tenga, y que se den los políticos de tontería ya. Pues yo en principio desear a todos los vecinos de San Pedro una feliz Navidad, y sobre todo, como decía Pepe, que estos buenos propósitos no solo se queden un día al año o unas fechas como la Navidad, sino que sean los 365 días al año. Y sobre todo pido salud, pido prosperidad y fundamentalmente que estemos cerca de las personas que están más desfavorecidas. Yo creo que ese es el mensaje que me gustaría transmitir. Muchísimas gracias, feliz Navidad a todos y sobre todo a vuestro club tan maravilloso. Gracias. Con Leocadio Corbacho hoy en este comida de la Asociación de Coches Históricos de la Costa del Sol, y que hemos disfrutado muchísimo en esta velada con todos los socios, que es una gran familia, y la verdad es que siendo un gran empresario, a mí en estos días me gusta siempre que den ese mensaje de Navidad para todo el mundo y que apoyen las empresas, porque la unión hace la fuerza y realmente somos los que estamos sacando adelante pues todo. Así que de verdad enhorabuena por su trabajo y por tener tantos empleados hoy día que llevan su familia, y no lo vemos cuando vamos a lo mejor a consumir y tal, pero también el empresario hay que darle mucha importancia hoy por hoy, porque son los que mantienen a toda esa familia. Así que en primer lugar enhorabuena, y ahora me gustaría que usted dijera unas palabras también, ya que estamos en vísperas navideñas. Bueno, muchas gracias a vosotros por esta amabilidad que tenéis con entrevistarme. Lo único que digo, que tengamos mucha suerte, mucha felicidad en estas Navidades y en todo lo que durante el año. Y bueno, pues estamos en Marbella, estamos en Ronda, y lo que sí estamos es dando un servicio al público, de lo cual nos sentimos orgullosísimos totalmente, de poder servir a un público dándole un producto de lo mejor que podemos. Y luego gozando, hoy tenemos el día del club, que no es el día de trabajo, es dedicado un poco a lo que es nuestro hobby también, un poco de lo que es el automóvil antiguo. Y hemos tenido la cena, o sea, el almuerzo del club durante el año. Y aquí estamos en Marbella haciendo lo del Nuevo Reino, haciendo una comida maravillosa, compartiendo con todos los compañeros y amigos. Y la verdad que estamos una familia. Y nada, y lo único que deseo a todo Marbella, San Pedro de Alcántara, Ronda, toda la comarca y todo esto, pues que tengamos unas felices fiestas de lo mejor. Si fuera por mí, yo fuera rey de verdad, lo único que desearía era sobre todo mucha salud y que Dios nos dé totalmente lo que nos merecemos cada uno. Muchas gracias por vuestra entrevista, y la verdad que sea para mí un placer de que así sea. Muchas gracias para todos. Muchas gracias por su mensaje, y la verdad es que no todo el mundo podemos decir que tenemos una casa de jamón, la casa de jamón, o sea, qué lujo, ¿no?, tener una casa de jamón. Sí, la verdad, bueno, estamos en Marbella, estamos orgullosos de tener una tienda, un comercio en Marbella, estamos durante de muchos años de atrás, tenemos unos 15 años aproximadamente de trayectoria en Ronda, en Málaga, o sea, en Marbella, y la verdad que nos sentimos orgullosos porque estamos dando un servicio y Marbella se corresponde bastante con nuestros productos y nuestro trabajo que tenemos. Y la clientela tratamos de que tengamos siempre la honradez
de darle lo que se merece la clientela, por supuesto, para eso estamos. Muchas gracias para todos, por supuesto. Gracias, feliz Navidad. Y sabes que en Ronda hay un trocito de mi corazón, está ahí en Ronda, que es mi lugar de nacimiento, y quiero mucho Ronda, y a todos los rondeños, que los quiero muchísimo. Así que un beso también para Ronda. Gracias. Sabes que nos sentimos, te sentimos como rondeña que eres, y además os apreciamos mucho por toda la labor que hacéis siempre en los medios de comunicación. Muchas gracias por todo. Gracias. Feliz Navidad. Un beso.